Emoción tremenda porque el caballito viene de muy muy abajo, sí. Veníamos totalmente, no éramos favoritos, sí. En esta, atrás de esto hay una familia, están sí. Los hijos, la señora, muchísimo uh-huh. Esfuerzo, uh-huh. El caballo se hace querer, reaccionó bien, le sí. Estuvimos tratando mucho tiempo, el viaje fue muy lejos, sí, sí, y bueno, sí. Y la alegría de ellos. ¿Cómo vio el desarrollo de la carrera? Y yo, nosotros teníamos que, en la largada nosotros le teníamos fe. Sí. Y como por el donde, como yo estaba mirando, cómo salió, no le agarraba más. Y ya está. Y ya está. Bueno, contento con el triunfo. Muy contento, muy contento. Así que le voy a pedir un aplauso, no para nosotros, sí. Para la familia que nos van a ganar. Dale, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, y acá estamos con el entrenador, señor Encina. Bueno, ¿cómo es el caballito en la semana? Hola, Walter, ¿cómo estás? Ramón Encina, cuidador del Maguito. Sí. Bueno, muchísimas gracias por esta gente, sí. Por la gente de acá de Itaca. Por sí. Vos, Walter, que siempre lo hace la nota. Sí. Y el caballito, ¿cómo vivió la carrera? Bien. El caballito, como te contó mi hermano, sí. Viene muy de abajo, viene de esta zona. Sí. Y bueno, te queremos agradecer nuevamente a vos, al triunfo caballito, a toda esta gente. Gracias a todos, Johnny, que nos hermano. Sí. Tenemos el desquite en Esperanza. Sí. Vamos. Tenemos para toda la parcería, para la gente del Dorado que quedaron, que no pudieron venir. Sí. Así que, nada. Bueno, a disfrutar. No. Felicitaciones. Igualmente, muchísimas gracias. La gente que...